Falta un poquito de agua, dice mi compañero, que está acá el agua, loco. Mira, ahí tenés el agua. Che, está cambiado Vorterix. Mirá, tenemos bastante. Dice Vorterix con una cosita. Recién me doy dando cuenta. ¿Eso estaba también los estantes? No, no estaba. No estaba. Ah, mirá, tiene lindas cosas, Mirá. Pugliese. Y hay un peluche muy, muy fiero ahí. Está bien, pónganlo ese elegante el orto. O sea, ¿de qué se llama? No había pensado. Ah, ahí está. Ya vamos a ir poniendo nuestras cositas. ¿Quién es este? Sí, che, otra vez en casa, amigos. Otra vez en casa. Nah, qué felicidad. Un Roberto desmedidamente qué exultante lindo, ayer. Hasta la incomodidad directa. Che. Hablaba mucho, estaba muy alentado. Está bien, lo banco ver ese Robert. Qué increíble, cuando llegué a casa, los ropes me saltaron, ya estoy lleno de pelo de nuevo. Pero el color que tengo. La negra. No tengo. Con mi remeras de conejo, que las voy a poner de moda. ¿Cómo anda la bandurria? Bien, Robito, bien. ¿Está joroba de SM también? Joroba. Che, ¿ya tenemos nuevo ponchador? ¿O no? ¿O sí, no? Matías. ¿O está Matías todavía? No está más Matías. ¿Cómo se llama el nuevo ponchador? Los ponchadores. Pero, si, a ver, ponchámelo. Me encanta el ¿cómo rol es el nombre? Ponchador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo anda el ponchador nuevo? Póngale el micrófono. Venga, eso. ¿Cómo anda, maestro? He puesto ponchador, es bueno. Sí. Ahí, no te escuchamos. No, tampoco te escuchamos. A ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo es su nombre? Maru, me dicen. ¿Maru? Maru. ¿De qué? Mi apellido es Maruyama. Maruyama. Ah, porque nos hablaron de un coreano nosotros. Casi. Bueno, ¿un japonés? Casi. Vos sos el famoso japonés, Maru. Nuevo ponchador, ¿eh? Che, Maru, ¿veías el programa ya? Veía los clips y bien, eso. Bien, Maru. Eso sí. Necesitamos un ponchador que cuando hable uno, ponche. Sí. No como el hijo de mil putas de Matías. Que ponchaba cualquier mierda. No, mentira, pero lo queremos persona, a Mati. Lo vamos a extrañar mucho a Mati. Sí, te fue sí, enseñando él, ¿no? Yo vi que había como una capacitación en un momento. Ah, ¿sí? Entre él y el de la tarde, que era el Churri, dieron una capacitación. El Churri, otro drogadicto más. ¿Y vos hiciste esto alguna vez o estábamos arrancando? Primeras armas. Sí. ¿Dónde ¿cuál es su currículum, Maru? Varios eventos. Ok. Bastantes eventos. Bueno, no, acá no, tranquilidad, Maru, acá vas a laburar bien, tranquilo, nosotros no pedimos nada. Cualquier cosa que necesite nos avisa. ¿Y cómo se llama el puesto? Ponchador. Operador de video. Maru, ponchador. Haceme caso en el currículum, poné ponchador. Ponchador de paren a Maru. Gracias, Maru. Cualquier cosa no decís, Gracias a ustedes. Gracias, Maru. Bienvenido, Maru. Gente nueva, y bienvenido. Boludo. Sí, increíble que yo no estaba enterado. Bueno, borro. Dos de tres, bueno, tres de tres no estaba. Me acordé, boludo. Qué bárbaro. Yo pensaba que era vacaciones. Que estaba reemplazando. No, si Jamil lo avisó. Se fue el porongo, se fue, no lo tenemos más. Y Pato también es nuevo. ¿Y Pato también? ¿Quién es Pato? Ah, pero Pato está por hoy, ¿no? Pato no es nuevo. Pero Pato va a estar, ¿cómo es? ¿Ya te quedas Pato con nosotros, va a estar Pato? ¿Para siempre acá? No, es un caramelito negro, por eso no está. No, está Marian, no, le mandamos un beso a Marian. ¿Qué pasó? ¿Muy negro? Sí, yo no tengo mamá y Marian no tiene papá. No, pero no lo tires así, hija. Terrible. No, bueno, pero hay un maleficio en la sala, no, en ese espacio. No. Decís que mi viejo ya está en Chacarita. Escapó a tiempo, Mati Pícuaro. Maru, cuidado con los viejos. Andá llamándolo no, seguido. Tremendo, bueno, un abrazo a Mariano. Che, abrazo grande, Mariano. Sí, un abrazo a Marian. Cualquier cosa, Marian, nos avisa. Che, ¿cómo te trató tu familia? Estoy muy contento con el retorno. Sí. Lo que te decía hace dos minutos, estaba al principio creí que me iba a pegar como medio bajonazo, pero todo lo contrario. Estoy contento de estar acá, ya tenía ganas de estar acá. Y ya está como la fila. Y eso que el clima es hostil, ¿eh? El clima es verdaderamente hostil. Sí, es fresco. Pero me parece que no sufrimos la peor, ¿eh? Me parece que hubo semanas muy, muy frías. Bueno, yo la sufrí porque fue la anterior, me parece. La anterior a que fuéramos a España. O sea, la última de ustedes. Muy dura. Esa fue dura. Esa fue la peor semana del año. A nivel anímico fue la peor semana del año. ¿Vos cómo te fuiste a la cancha? Bien, fui a la cancha, pero bueno, no, el tema era los regalos a la familia era un tema que a mí me tenía bastante. Se acordó tarde, ¿vale? Sí, claro.
No, igual recién lo vimos a Pedro y le gustó mucho el parlantito. Y claro. Hubo un parlantito a Pedro a última hora. Muy bueno. Porque a Pedro le quería regalar la camiseta de España. No había, boludo. Pero no había en ningún lado. Salieron campeones. Y claro, y le terminé regalando un parlantito. Bueno, y bueno. Que estaba lindo bueno. Buen ¿Vos qué regalo trajiste, Robito? Yo traje mucha ropa para Emma, una gran campera para Fiorella, perfume para la mamá de Emma. Porque en el frío se te vio hacer una última compra. Sí, y después jamón para todo el mundo. Jamón para todo el mundo, es un gran regalo. Y chocolate que le traje, que había comprado para el control, pero me los olvidé. Muy bien. Bien. Bueno, yo le regalé juguetes a mis hijas, a las gemelas, a Simona y Olivia. Muy valorados. Y fueron extremadamente valorados. Y esa sensación es apasionante. Cuando tus hijas no paran de jugar con lo que Genial. Les dijiste. De hecho, Olivia, una de mis hijas, Olivia, se va a duchar en un momento y se prepara el baño y se lleva a una muñequita, genial. Una marca que ellas querían, y una araña de Lego que ella... Le fascinan las arañas, tiene un mambito ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, rara. Y se llevó la arañita y la muñequita, que la vean cómo se duchaba. Bien, la sacó yo bien. Ahí. ¿No? Como, la pegaste. Triunfazo. Buen padre. No, estoy diciendo de los chocolates. No era para el control, pero me sobró una caja y se lo voy a traer al control. Porque voy viniendo para acá, digo. Pero para Maru. Aclaración, sí, ya aclaración. Yo soy auténtico. Entonces, yo dije... No, porque aparte me olvidé y digo... Qué boludo, cómo no traje nada. Porque aparte el año pasado vos nos dejaste mal a nosotros. ¿Por qué? Y porque le trajiste. Yo me acuerdo que trajiste y dije, mira qué hijo de puta. Y bueno, tengo una caja de chocolate separada. ¿Nadie trajo nada para este control? Yo traje pero me lo olvidé, realmente, sinceramente me lo olvidé. Pero lo tengo, lo voy a traer. Y mañana vamos a traer. Jamón. Claro. Yo traje una cajita también. Jamón para chocolate suizos. Y bueno, hermano, por lo menos traje algo, boludo. Sí. Jamón para todos. Peor es el Toblerone. Peor es un Toblerone, no, para sí, el pueblo, boludo. Y así hagan lo que puedan. Mátense entre ustedes. La bolsita. No, yo el famoso chiquitín, que la cajita chiquitita tiene 40 chocolatinas. Así que no le sentí ni el gusto al chocolate. Pero bueno, sale. Reverenda con frita. Poronga, boludo. Esos regalos de frío me rompen muchísimo los huevos. No. Si vos, creo que lo hicieron. Creo que Alfredo una vez lo hizo. Me trajo un Toblerocito. No, hermano, no me traiga nada. No traiga nada. De hecho, ya más digno ni nada. Y se está. Te das cuenta que fue 100% compromiso. Sí, sí, sí. Los Lindt. La cajita de Lindt. Yo traje eso. Les traje eso. Sí. Hoy tenemos una gran nota, muchachos. Sí, hoy tenemos una gran noche, una gran nota a las 8 de la noche. Tenemos la nota... Yo no sé si algún programa hizo una nota con Ibai. No creo, ¿eh? No hay antecedente en de un vivo, programa de stream porque con... alguna de Zoom hizo él en su momento con el medio de Argentina. Ah, sí, sí, bueno, Gustavo López. No. Pero esa fue como un medio, no era una nota, sino que era más por el escándalo que se había armado. Yo me acuerdo que salió en Urbana una vez. Creo que en Urbana salió. ¿En Urbana? Con Julito Leiva, ¿no? Por Zoom. Nunca. Ah, con Julito Leiva también no estuvo. Pero hizo una caja negra, ¿no? Me parece. Con Julito Leiva. Mirá cómo nos ganó de mano Julito Leiva. Está feliz, Julito Leiva, ¿no? Pero bueno, esto pero fue una charla muy, muy local en nosotros, digamos. Y aparte, te voy a decir una cosa. Me quebró la muñeca. Sí. Porque a mí yo también, tenía, boludo. Yo sí, tenía sí. una... Y me la quiebra fuera de aire. Sí, fuera sí, de sí, aire sí, 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 sí. Qué hijo no, de digo... puta. Me di cuenta cuando me estaba quebrando, incluso. Yo tenía un agrandado. Agrandado. No, nos va a mear. No, empresario, empresario. Sí, sí, sí. Realmente la onda que le puso, le vamos a contar porque ya vamos vendiendo la nota, nos hace un acercamiento el clip que hicimos con Gonchito, habla con Coscu le tira el ok, él empieza a interesarse por la nota y ofrece horarios. Increíble. No podemos, bueno, mañana, bueno, no, mañana, pero hasta ahora no estamos, bueno, más temprano. Sorprendido. Totalmente, no, y después él fuera de aire se queda un rato largo. Eso es increíble, después de y una hora de nada, revista. hablaba y hablaba con cercanía, bien. Me está comprando, boludo, sí, me sí, está sí, comprando. Sí, sí. Y de hecho, tuvimos que dejar la reunión porque se iban los pibes de viaje, sí, y claro, sí, seguía, sí, el chabón sí. sacaba tema, una nota de Ibai a todo culo. Y realmente gracioso. ¿Estuvo buena la nota? ¿Me gustó? Sí. Me quedé conforme con la nota que hicimos. ¿Cuál, bueno? Fueron. Sí, boludo, totalmente. Pero el personaje, lo que yo del personaje esperaba poco, y ahí es cuando él me sorprende totalmente. Gratamente como humano.
Totalmente. Sí. Hasta generar cariño incluso. ¿Sabes que sí? Empatía. Qué bárbaro. Me cuesta decirlo, boludo. Pero ¿sabes que sí? Me pareció muy amigable con nosotros. No conocía el programa, claramente no, no conocía el programa, no, pero no. Tenía muy presente Párense de Mano. Claro. Sí. Eso lo tenía muy sabía, presente. Sí, sabía la versión argentina de lo que era la velada en sí. Sí. Bueno, era como un pero un primo. No conocía el programa, pero sí estaba interesado en saber de qué se trataba. Totalmente, totalmente. Sabía que era un programa exitoso. Bueno, el mejor programa de Argentina, por escándalo. Este es el nuestro. No, recordemos que hoy autobombo sí, constante. Sí. Pero además de autobombo desmedido, ¿viste? Así que nada, cerramos un viaje realmente, no se habló de esto, pero cerramos un viaje rarísimo, boludo, se dio sí. Absolutamente todo y más. Todo y más, realmente lo que se hubiera imaginado antes del viaje era que ni en pedo íbamos a estar con las personas no. Que estuvimos, pero ni por asomo. En tres días notas con Bizarrap y con Ibai en el programa, es una cosa que cuando delirante. Hacemos el balance, le contamos a la gente, todo vamos a contar a Germancito, a mí me chupa un huevo, obvio. Yo voy a contar todo. Pero si estamos acá nosotros tres, boludo. Nosotros naturalizamos la nota con Visa, porque Visa con nosotros es demasiado no humilde. Y tuvimos a Bizarrap otra vez en el programa que no sale en ningún lado. No, en ningún lado. Lo van a saber a Bizarrap, ¡vámonos acá! Es increíble. ¡Cornudos! Es un personaje espectacular, boludo. Menos, negro, sí. Menos. No, se murió el negro. Termínala porque se murió el negro. Acá no está el negro. Es terrible no poder decirte negro ahora que hay. El contraste es absoluto con los demás. ¿Sabes? Pero es verdad que el apodo se fue. Se fue. ¿Vuelve el galgo? ¿Vuelve el galgo? No, el galgo. No, hay que buscar otro igual, ¿eh? Hay que buscar otro. Che, bueno, llegué a casa, me encontré con los Rope, muy bien, con Fiorelita, muy un reencuentro. ¿Fiorella muy estaba lindo. De viaje? Estaba de viaje, pero llegó a la noche, llegó a las 10 de la noche. ¿Vieron alguna seriecita? Vimos El Encargado. ¿El Encargado? Espero que... No va a pasar nada, nadie va a esperar nada, no va a pasar nada. Hoy lo vi El Encargado en Olga, El Encargado mismo en Olga estaba. Pero bueno, quizás tenemos la suerte de que vengan por acá. Qué momentazo el glúteo cuando contás que ve serie con Fiorella, espectacular. Ah, claro. Momento de aeropuerto. Estoy muy bien. Y ahora estoy viendo, no sé si lo si vienen a poner una moneda, mejor. Pero estoy viendo ella, la vida de Cris Miró. A mí eso... Te encantan las biopics. Te encantan las biopics. Me matan, boludo. Aquí te reí. No, me vuelve loco, boludo. Esa, la de Sandro, la del Monzón, la de Coppola. La de Monzón era buena. Qué sí. Buena. La de Belsun, la de Coppola es buena. Pero la de Belsun. Ah, claro, la de Belsun también. No, Laura Novoa, ¿no? ¿Es la de Belsunce? Sí. Pará, Monzón viste, Sandro viste. Vi Sandro. Nos está faltando alguien más. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ahora están. Bueno, Coppola últimamente. Coppola. A ver, el. La de Ringo, la viste. Ringo, pero no es una serie, Ringo. La de Diego. O sí. Sí. Me suena a serie. O película fue la de no, serie. No, me suena. Fito, a... La de Fito es buenísima. La de Fito me encanta. El punto que le gusta es clarísimo, ¿eh? Sí. Es argentino. Argentino, yo me vuelvo loco con las argentinas, me vuelvo loco. ¿Luismi la viste? No. No. Porque Luismi siempre me pareció un cornudo. Perfecto. Personajes siempre, de los que yo faltan siempre hacer fui una así. Team Ricky Martin. ¿En serio? Sí. Para mí, Ricky Martin siempre le pasó el trapo, boludo. No en vos, ¿no? Pero mucho. Mucho más completo. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Vos estás seguro? No, está confundido. No puedo coincidir. Está equivocado. De hecho, no yo no lo... Para mí no, enciende no tu lo motor. Competían. Para mí enciende tu motor. Digo, sí, sí, te vas. No, pero Luis pasito, Miguel es más. Robert, te quiero ver el pasito. Sí, mirá. Luis Miguel es más, ¿eh? ¿Cómo vas? No, te lo digo. Aceptando lo espectacular que Ricky Martin. Ricky Martin es espectacular. Es increíble. Pero Luis Miguel es el mejor. Es mucho más completo. Aparte tiene el tema de él. ¿Completo en qué no sentido, tiene boludo? El año de la verga. Porque, ¿Completo fuego, en qué sentido? Baila. Fuego de noche, nieve de día. Es un temón. Es un baladón. Eso sí hay que decirlo. Vuelve también es un baladón. No. Es. Ay, quería escuchar. Pues el pasito de Enciende tu motor me parece genial. Sí. ¿Sabés el paso? Sí, por supuesto, lo estoy pidiendo. Temón. Anda, vamos. No, ahí está. O ponete va. Adelante, sí. Viva. Yo soy tu dirección. La, 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 la.
temazo. Ven y ven y ven. Me engañé como tú, eres mi cara y cruz, mi corazón es para ti. ¡Ah! Tremendo, Roberto, vigencia. La rompiste. No puedo. Sexo, ahogado, sexo ahogado. Total, Roberto. No, sexo el cantón ahogado. Sí, Sandro, todo, Sandro. El último Sandro Negrán Rex. Tercer round con Grego. No, boludo, esto. Aparte, labura en todos los terrenos, Ricky. Melódico. Te hace una sí, balada, sí, sí. Te hace un. Poneme mismo... fuego de noche de fondo, oh. Que sea. Póngala de fondo mientras vamos charlando, no para cantarla, pero. Pará, y tiene más. Pero sí. Su unplugged es espectacular. Es increíble. Pero Luis Miguel es inalcanzable, es el mejor artista del mundo, Luis Miguel, boludo. En unplugged brilla el tema este, el de tu recuerdo sigue aquí. Como una masa. Porque no la cantan bien, nosotros cantamos bien también. Pero olvídate, boludo. Pero fuego lento. ¿Qué temazo? No, es buenísimo. Poneme ese tema. Con la Mari de Chambao, sí. Creo que lo hacen. No. Aparte. Lo toco en la guitarra. Cogeme, este. Cogeme. Este lo... Cogeme, Ricky, por favor, cogeme. Robert, en el próximo. El próximo teatro. Viste que no susurra cuando teatro, canta. No se anima. Solo toco la guitarra y no canta. No se anima. Que entre los dos. Ay. Me ponen después del amplag. Viste que es para abajo, es como susurra. Parece. ¿Cuál era el amplag? No, esta parte es que le hacen. La mejor parte es cuando sube en el tono. Oh. Mientras sí. Ahí no llegás igual. Acá pasa el ese que la cantás, pero ahí. Fuego de noche, jazmín de día. ¿Con qué bandera uno defiende después el rock and roll, eh? Ah, no, uno explota. ¿Con qué bandera? Y de hecho defiendo mi postura de rockerito de Corina. Nah, y... pero esto nos atraviesa todo. El que dice que no, páralo. Te está esperando como siempre. Por favor, yo después quiero la Unplugged. Estoy pidiendo la Unplugged, por favor. Para que explote. Tu recuerdo. Para que no explota, claro, porque hizo dos estrofas, ¿viste? Blanca pero che. Fría. Okay. Esto para no te problema de derechos con este programa justo de la entrevista. ¡Sí! Y levantaron el programa. De la entrevista de Tango. La interna. Dejalo. Apaga, Paco. Fuego de noche. Nieve. Acá, pajero. Fuego de noche. Nieve de día. Por Dios, boludo. ¡Grande Ricky! Tírame al aire y rompeme el orto, Ricky. Por favor, cerremos con la del Unplugged. Ahí está. No, locura este tema. Yo te hago el de la del chambado. Como un aguacero rompe el fuerte sobre mí, pero fuego lento quema y me enoja por igual. Yo no sé lo que. Pajero. Mira esta parte que no la es tremenda. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Ahora ven, la chica. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar. Fui, eso ya está claro, pero no tengo que olvidar. Tu nombre se me dice que me dan, no. Ahí está, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí, como un
aguacero. Ay, Dios, gracias. Así gracias, todo, gracias. A pesar de este espectacular momento, sigo diciendo que Luis Miguel no. Sí, sí. ¿Qué decís? Si te acabo de demostrar que cantó rock and, hasta rock and roll. Es inalcanzable, es inalcanzable. Si querés ponerme una cosita simple de Luis Miguel. No, pará. Arruinamos con los derechos del programa. Sería espectacular arruinarle el boicot por estar escuchando el tema de Ricky Martin. Sería espectacular. Doy todo porque pase. Doy mi vida porque pase. Boicoteador. La nota con Ibai no la van a poder ver. Por lo menos, por lo menos va a estar muteada. Como es increíble, boludo. Aprovecha a verla en vivo porque esto no se puede subir. Ay, qué tipa fija. Escucha, tenés un solo tiro, Germi, un solo tiro. Me tenés que convencer con una sola canción. Pensá lo que vas a decir. Si ponés No culpes a la noche, por goleada. Yo te puedo decir dos. A ver, ¿con qué ibas? Pensé en la vecina. Veamos un vuelo de brazo. Viejo esto, mira. Pensé en la. No, sí, Robby. No, ¿viste? La incondicional es. La incondicional. ¿Un hombre busca una mujer? Hasta no la pongo. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Lo que pasa es que. Pero es una. Me entró la bala. Que de hecho, entró, si no digo, hasta que me olvides, el autor es Juan Luis Guerra. No, pero algo más tiene que haber, ¿eh? Entrégate. Es un temor. No. Y Movidito, ¿qué más tenemos? La Viquina. Movidito es muy malo. Sí, ahí le gana Ricky Martin. ¿Por qué? ¿Moviditos? Pará. Muy mal. ¿Cuál dijiste, Gas? Es buenísima. Ese disco es bueno. Es bárbaro. Flash, la chica del bikini azul. Sí. Precisamente. ¿Cómo te atreves a mirarme así? Acéptame. Igual no pondría este tema yo, si tengo que vender a Luis Miguel. No, ¿esto es qué? ¿Esto cuál es? Mía. Una verga. ¿Cómo es posible que a mi lado? ¡Culpable o no! Esa era buena. Pero vos sabés que... Ojo, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Superar a... Sí. Sí, está difícil. En cuanto a Movido, le gana a Ricky Martin. Pero por escándalo. Movido, sí. Seamos justos, por escándalo. La verdad que sí. No culpes a la noche, la única que es, pero no es un cover, además. Ojo, no, estamos perdiendo. Sentí la trompada, ¿eh? Así se habrá sentido Yelao, ¿eh? Sí. Así se habrá sentido Yelao. Pasa que nos están. Este tema es una. ¿Cuál es el tema? ¡A ver! ¡Es una verga! ¡Esto es increíble! ¡Eres una pija! ¡Una pija! ¡Pelotudo de mierda! Por favor, y sigan poniendo Movido Luis Miguel, que me los cojo. A ver, ¿la Viquina decía que no? No. Escucha esto. Pasa que es más vieja la música, es anterior. Escuchalo. Tenés que estar en pedo para bailar esto. Otra época. La melodía. Son 10 años antes. Pero si enciende tu motor en el mismo... No. ¿Sí? No, bro, para mí no. No sé. Ojo, capaz tenés razón. Ya lo sé. Esto es una verga. Indefendible. No, era vos. Tomá vos. Tomá. A ver. Una concha. ¡Malís! A ver, Carmencita. Seguí que gano. Lo pasa en la banda. Seguí que gano. Es otra cosa. Es bacán. Tiene que tener 70 años para escuchar esto. No. Pará. Sí. Tengo todo excepto ti, temón. No, ese sí, es un tú, abajo, solo tú, tú, abajo. Solo tú. ¿Cuál tú, es tu? Solo tú. ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué nivel de mujer es un temón? Dale. Ahí está, vamos con esa, a ver. Estamos gastando bola con esta pelotudez. ¿Pero por qué te hace poner los malos que son los movidos? Luismi se destaca por los lentos, ¿eh? Sí. Pero. Mirá. A ver. Vemos ahorita, pero está sacado. Esto es medio Michael Jackson, cosita Michael Jackson. Dale. Temazo. Eres espectacular. Por lo bien que te ves, dale. Otra época, boludo.
¡Por favor! Sigue ganando Ricky. Sí, sí, sí. Bueno. No, le ganan. Me llegan mensajes. A ver. Pará, amenazantes. ¿De quién? Saquen la música. No. Nombres, nombres. Agustín Genoni me dice una que es verdad. ¿Qué? A ver. Ya la pongo. ¿A favor de quién? ¡Buah! Mira, ¿me escuchaste ahí, Rita? Escuchaste funky. Escuchaste funky, soy funky. A ver. Es de más grande, de gente más grande, eso es una realidad. Pero nosotros somos gente, ¿eh? Sí, boludo. ¡Oh, sol! Igual no gana. No, me gusta que sos me justo, mata, amigo. Mi vieja es fanática, justo. Mi vieja es su máximo ídolo, Luis Miguel. Pero cuando está... calienta el sol aquí en la playa, boludo, dejate echar las pelotas. Aquí en la playa. Está ganando Ricky. Gana Ricky. Gana Ricky. Con dos temas, además. De Ricky solo pusimos dos. ¿Por qué? Verdad, no y faltó la de Francia 98. Sí, además, la Copa de la Vida. ¿Te acordás de la Copa de la Vida? La Copa de la Vida, no. María. Así es, María. Por escándalo. Luis, mi boludo, pará. Ricky tiene otros lentos que también han zarpado. Living de la Vida Loca. Sí, sí, no, tiene el mil. Mundial. Mil. Ale. Che, cómo perdió el pelotudo este. Es terrible. Es realmente. Y este forro. ¿Y por qué más popular entonces Luis Miguel, boludo? Y porque abajo canta muy bien el flaco. Es claro, un prodigio vivo, cantando. Vivo es hace prodigio. La diferencia. Es un prodigio, loco, cantando. Pero. Yo no lo tengo en la mesita de luz cantando toda la noche, boludo. No, y además hace muchos años que no saca un tema. Y bueno, Ricky siguió compitiendo. Te extraño, Toledo, y te amo. Es fatality. Ponese y nos despedimos de la música, Dios. Se puede. Te extraño, te olvido y te amo, de Ricky. Si el programa sigue, ya se cierra. Podemos usarlo. Lo que pasa es que no podemos pasarlo en YouTube, pero estas guerras, porque vivimos engañados. Fatality total. No. Es Sub-Zero matando. Es Sub-Zero haciendo la fatality. Es Raiden. Guardo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Fatality. Nunca más lastimas tanta confusión. En cada latido de mi corazón. Vamos metiendo palabras. Yo me cuidé la letra. Como se de mi pensamiento. Por ti. Por ti. Por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Cortarlo. Igual son 29, ¿entendés? Sí. Hicimos todo el bloque de música. Primer bloque, esto no se sube. No, si lo ven en vivo, este primer bloque no este van a poder ver. Es espectacular igual, Roberto. Increíble. Mirá cómo vivimos engañados. Hay que subirlo en mute. Está todo mímica. ¿Sabés por qué vivimos engañados? Porque qué pena, boludo. Todos pensábamos a priori que Luis Miguel era ampliamente superior a Ricky Martin. Pero sí. Si vos te pones en las chiquititas, si vos te pones en las chiquititas, le vas sumando muchos puntos a Ricky, boludo. No, terminó ganando, lo defendiste. Ni hablar, y esto lo voy a decir, en vivo, Luis Miguel es un señor bien vestido, cantando totalmente parado, sin moverse, a un tipo que da un show de otro lugar, ¿no? ¿Eh? Sí, hay claro. Autos, sí, hay sí. Autos arriba del coso, se tiran de con coreografía, sí. Hay coreografía. Con polea, se tiran arriba del auto, ojalá. Pero ahí, bueno, está cada uno. Yo prefiero el tipo que va y canta. Luis Miguel canta. Ah, sí, seguro. Que Ricky me llegue cansado al final del tema, ¿no? Por no haberle hecho la core. No, pero ¿qué porque te pasa tiene... que no yo, boludo? Llega, tiene no. Aire. Sí. Es como un aguacero. No, tiene llega. Mucha Ricky, muchas, no, muchas. Termina no. Siendo superior. Ay, y Luis Miguel. Incluso superior, ¿eh? Luis es Miguel. Más talentoso Luis Miguel en cuanto a técnica y todo eso, pero Ricky te toca otras fibras en estos temas. Y no te meto condimento maltrato.
No, no, como no dice el chat. No, no te meto porque eso es otra cosa. Y además Ricky es un tipazo. Tipazo. Tiene los mellizitos. Tiene niños. Que lo... sí. Tiene niños, sí. Un hombre de familia. Es un hombre de familia. Se lo llevó puesto, pero mal. Mal. ¿Y en los dúos? Se lo comió. Porque ponele, Frank Sinatra hizo una canción con Ritmi. Pero no la hizo. Con Ricky tiene un tema Frank Sinatra. Con Maluma tiene un temón. ¿Cuál es el...? Este es un temazo y está Ricky acá. ¿Sabes que no lo conozco este? Sí, esto hace 3, 4 años. Ay, ¿sabes que ¿lo no tenés, conozco? Robiete? Sí. Ya Ricky lo sigue de la primera hora. Vente pa' acá. Sí. Acá la rompe mal. Vente, cuento. Sé todos los temas Ricky Bahía. Tu descanso es de la cama de la vida. Acordame. Dale, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia. Chupame los huevos. Si tú quieres, nos bañamos. Si tú quieres, nos bañamos. Que Luis nunca se adaptó a los nuevos tiempos, Luis, además tampoco, ¿viste? Y se quedó con Manzanero. Está con un Maluma, claro, boludo. Sí. Claro. Luis me sigue haciendo los temas de hace. Ya que estaba, ya que la pudimos de todo. Poneme Diana de Ricky Martin con Sinatra. No. La tenés, Rudy. Es un temón, boludo. Me había olvidado. Ya haciendo cualquiera. Diana. No, listo. Muy superior, ¿eh? Muy te digo una cosa, Luis Miguel no está ni a la altura de Chayanne, me parece. Me lo que te digo. Me apura si no está ni a la altura de Chayanne. Se terminó la gran mentira de Luis Miguel, boludo. Te desenmascaramos, Luis Miguel. ¡Porro! ¡Chupa pija el maltratador! Te sacamos la careta, Luis Miguel, te desangelamos. ¿Te pensaste que nos vas a venir a engañar a nosotros? Muy bien, Robert. Que somos gente inteligente acá. Sí. Tenemos un oído de la puta madre. Dale a Sinatra. No, mi mamá muy enojada. ¿Sí? Furiosa mi mamá, ¿eh? Se está poniendo indignada, si ¿no? ¿No? Directamente de su madre. Si no supiste, me recomienda si no supiste amar. Ah, si no supiste amar con varios signos de admiración. Cuando calienta el sol, aguante el vino. Ay, recomienda canciones. Por favor. Ay, es brillante. ¿La tenés, esta, Roberto? Sí. Yo soy joven, tu mayor. Eso ya lo. El estribillo lo tenés seguro. Sí, sí. En las cosas del amor no hay edad. No me acuerdo en qué parte canta Frank. Yo tampoco. Pero estaba, ¿eh? ¡Ganó Ricky! Polanco. Claro, además Frank está. Sí, ven a mí. Era por. Nada que ver, boludo. Así, mirá. Tic, 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 tic. Lo bailó, ¿eh? Lo bailó. Le pegó un paseo tremendo. Te digo una cosa, lo pasan todos. Si te, todos los trenes lo pasaron al final. ¿Cristian Castro? Cristian Castro le termina ganando con. ¿A quién? ¿A Luis? Todo lo gana al final. Es como el que se retiró. Qué mal se retiró, boludo. Y lo que pasa es que no se reinventó nunca ese hombre, boludo. Se quedó solo con la voz. No, igual no, nada. Esta no le gana a Luis Miguel. Estamos hablando de algo movido. Le faltó meterse, adaptarse a los tiempos de hoy a Luis Miguel. No lo pudo hacer. Sí. No. ¿Argentino quién sería el uno? ¿Argentino quién sería el uno? Buena pregunta. ¿De este tipo de canciones, Diego? ¿Popero? Diego Torres puede ser. ¿Diego Torres? ¿Popero? Sí. Diego pasa Torres. Que tiene que haber más melódico también. Qué lástima que no lo podemos hacer siempre, pero no, un Diego Torres contra Abel, un versus Abel estaría Pintos, bien, ¿eh? Abel Pintos. Pintos. Pasa que conozco Pintos. Muchos temas, pero también puede ser Pintos. Puede ser Pereira. Luciano Pereira. Pereira. Pintos, Pereira. Pintos. Torres. Es el equipo de Paraguay de... Con línea de cuatro. De handball para un Juegos Olímpicos. Pinto Pereira Torres. Señoras y señores, nos vamos a ir a la primera pausa del día. Pará, boludo, que sí, elegido, sí, pero antes hora, le tenemos que contar una. Yo te la estiro. Tenemos que contarle. Ya viene la nota de Ibai. Este programa me duele porque estamos haciendo un buen programa. Es un gesto de programón. No va a poder salir de ningún lado, sí, pero es un buen programa. Al canal de Paren la Mano sí
puede ser subido. Listo, acá nadie para la mano, lo van a ver entonces. Ya viene Ibai, ya viene Ibai. Y nada, nos queda igual nos un bloque queda más. Un bloque más nuestro, claro. Sí. Pará. Vamos a estar debatiendo quién es mejor. Si voy Fito con Paez, web, Cas, voy con web. ¿Fito Paez o Charly García? Voy en el mundial, buena, vamos a ver ahora. Che, buena, me gustó el tópico pasé entre semana, de verdad. Sí. Algunas cositas, algunas, un mano a mano. Mano, Ricky Martin, Fito Paez, Charly García. Lo que pasa es que ahí les, con total respeto te digo, tengo muy escuchado los dos. Güey. Bueno, está bien, pero a priori uno dice Charly, pero a priori uno decía Luis Miguel. ¡Apa! Me gusta tu desafío. Mañana lo hacemos. Mañana lo hacemos. Y nace una sección de pronto. Sí. Y lo terminamos haciendo con el programa de YouTube dura 50 minutos. Sí. Y sabes que en Spotify lo podemos subir nada más. Solamente lo puedes ver en bulla. Bloquea. ¿Te pasó ir a una cafetería a pedir el desayuno completo y que te traigan solo un café con dos medialunas y una tostada? Siempre. Nada más. Bueno, esto con web no te pasa más, porque la billetera virtual del Banco Ciudad tiene, Roberto, atención. A ver. 30% de descuento en desayuno todos los miércoles. ¡Web! Así que si te quedaste con hambre, te pedís la cantidad de desayuno que quieras. Para tener este beneficio y mucho más, solo tenés que bajar la app de la App Store o el Play Store, crearte un usuario y listo, a disfrutar. Como nosotros, que después de esto nos vamos a comer con web. Muy bien. ¿Y tenemos barrida esto? ¿Hay barrida? No, no, no vamos listo, escuchando directo. Room. Ahora aguante, soy aguante. Yo. Ya venimos.